Sì, vede. Allora sì. Chicos, estamos en directa, puede ser que sí. A ver, ahora sí, vale, me están confirmando que sí. Primero perdonadme por todo este lío que no sé cómo, lo siento muchísimo. Es que igual hemos visto que mi ordenador no soporta la webcam, no sé, hay algo. Bueno, a ver, creo que ahora podemos retomar la clase. En práctica la vamos a retomar desde donde lo dejamos. Estábamos en la parte respiratoria, ¿os acordáis? Hemos visto cómo respirar durante la clase y esto de poner la mano en el abdomen y una mano en el esternón nos sirve para enterarnos de lo que tenemos que trabajar primero, siempre trabajar con la parte diafragmática, inhalando por la nariz, rellenando los pulmones, abriendo bien las costillas, alargándolas bien, y luego al soltar por la boca cerramos el costado primero y luego empujamos con las fibras abdominales que se cierran bien y empujan para que se expulse todo el aire. Ahora retiramos los brazos al lado del cuerpo, dejamos las palmas hacia adentro, mantenemos la postura en paralelo. Y ahora notamos cómo los brazos se activan tirándose abajo. Trabajamos fuerzas opuestas. Los brazos van hacia el suelo como si la yema tirara hacia el suelo y desde la coronilla me saliera una flecha que al revés me tira hacia el cielo. Así que vamos buscando una autoelongación de la columna, abdomen bien tenso, firme. Hacia el cielo crezco inhalando y tiro con los brazos bien hacia abajo. Cuando exhalo vuelvo a mi postura y luego otra vez inhalo por la nariz y crezco hacia el cielo. Y cuando exhalo soplando los brazos tiran hacia abajo y quieren juntarse hacia el suelo. Los pies están totalmente apoyados con las plantas en el suelo, se enraizan en el suelo. Nota siempre el estiramiento de tu columna, cada vez que inhalas creces, cada vez que exhalas tiras hacia abajo. Inhala, crezco buscando una autoelongación de la columna y cuando exhalo bajo y tiro desde los brazos. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco la parte cervical. Os acuerdo que trabajamos en bloque en principio. Ahora vamos a trabajar esta parte, la parte cervical, las vértebras que tenemos aquí hacia arriba. Entonces simplemente os pido que mantengáis los brazos al lado del cuerpo. Primero el mentón vaya hacia la glotis. Desde aquí hago una flexión del cuello, alargando bien la nuca y luego
Cuando inhalo, voy en extensión hacia atrás. Ojo a no colapsar la nuca. No vayáis hacia atrás demasiado. Hay que mantenerte con la mirada justo en diagonal hacia adelante. Y luego vuelve en flexión exhalando hacia adelante, lento y profundo, que sea suave el movimiento. Y luego inhalas y vuelve hacia atrás sin que la nuca colapse, abriéndote de la garganta. Ahora exhala, cierra garganta, mirada hacia adelante, flexiona bien la columna en la parte cervical, mirada hacia abajo y desde abajo vuelve a estirar tu nuca, abre la garganta, ponte con las manos aquí por debajo del cuello, tira del cuello y alarga bien toda la musculatura del cuello. Ahora exhala, vuelve hacia adelante. Inhala, vuelve hacia atrás. Uno más. Exhala, vuelve hacia adelante. Y cuando inhalas, vuelve hacia atrás. Ahora inhalo y voy hacia adelante y me quedo mirando hacia abajo. Siempre abdomen bien activo, apretado, el mentón pegado a la glotis y desde aquí hacemos semicírculos. Primero inhalo, me quedo en el centro y al exhalar vuelvo con un semicírculo con la mirada hacia el hombro derecho. Ahora inhalo, mantengo la posición y al exhalar voy mirando hacia abajo primero, hacia el pecho y me quedo en el centro. Inhalo y voy hacia el lado opuesto con un semicírculo y ahora quédate justo por encima del hombro, inhalo, mantengo la postura y con el exhalo vuelvo hacia el centro, otra vez lento y suave. Al centro inhalo, mantengo y voy hacia el lado opuesto. Y si te ves bien, desde aquí haces un círculo completo, mirada hacia el techo, sigues mirando el techo, hacia el lado opuesto, baja hacia el hombro opuesto y vas con el círculo hacia abajo. Desde el centro inhala, mantente y con el exhalo cambia de sentido. Lento y suave, sigues con un círculo completo sin que colapse el cuello atrás, ojo siempre en la hiperextensión cervical. Justo ahora llegas al hombro opuesto, bajas mirando hacia abajo y te quedas aquí hacia abajo. Muy bien. Ahora hemos activado toda la parte cervical y desde la parte cervical ahora volvemos a activar la parte de los hombros. Lo que hemos visto adelante, no sé si habéis podido practicarlo, era la activación de la colocación escapular. Así que primero vamos a retomarla para que lo tengáis todos completo. Las piernas y los pies se mantienen en paralelo. Ajusta bien y distribuye el peso corporal entre el dedo gordo y el dedo pequeño, afloja las rodillas y con los brazos bien estirados firmes, elévalos más o menos a la altura de los hombros, que queden paralelos al suelo. Ahora, desde aquí, primero, las plantas mirando hacia arriba, mantengo el peso. Si no tengo el peso, mantengo los brazos estirados con las palmas y los dedos bien estirados. A partir de aquí, simplemente sin flexionar el codo, juntamos las escápulas atrás, los brazos se alejan el uno del otro y luego vamos hacia adelante como si me tiraran hacia adelante y alejamos las escápulas entre ellas. Ahora vamos hacia atrás otra vez, mantengo siempre los codos estirados en bloqueo, sin flexionar el codo, voy hacia adelante. Estoy trabajando lo que se llama colocación de la cintura escapular. Este trabajo es súper importante cuando haremos planchas. ¿Por qué? Porque os permite de entender bien la que es la colocación correcta de la postura de la plancha. Cuando estás en plancha no tienes que mantener ni la postura con las escápulas juntadas hacia atrás como ahora. Cuando tienes esta postura
es porque te hundes con el abdomen y no aguantas por la fuerza del abdomen. Y tampoco cuando vamos hacia adelante, que es como si sacaras chepa, la postura donde las escápulas se alejan y se redondea la parte cervical y dorsal. Tienes que buscar el punto intermedio donde las escápulas están bien colocadas a la justa distancia, los hombros están justo por debajo de mis orejas, lejos, pero un pelín mirando hacia atrás. Esta será la postura correcta que vamos a practicar en la plancha cuando estaremos en el suelo. Ahora, vamos con las palmas hacia abajo y seguimos haciendo el trabajo de retracción y protracción escapular. Las escápulas o omóplatos se juntan hacia atrás y se alejan cuando tiro hacia adelante. Mantengo el peso de las pelotas o del fruto que tienes en la mano, acercando las escápulas y alejándolas. Sigue con la retracción y la protracción escapular, notando cómo los codos aguantan sin flexionarse en todo momento. Aguanta, tienes que sentir una tensión creciente en la parte del brazo, no solo en el tríceps, sino también en el antebrazo, porque estamos trabajando también toda la musculatura tensora de los dedos, por aguantar un agarre con toda la mano, un agarre diferente de lo que tenemos con mancuernas. Ahora muy bien, me quedo en esta postura y ahora vamos hacia abajo, redonditas de los hombros hacia atrás, busco un círculo más grande que pueda, hago círculos completos hacia atrás y luego cambio de sentido, hago círculos bien hacia adelante, manteniendo siempre una perfecta conciencia de mi colocación escapular y acabo con los hombros bien abajo, tirando desde las manos hacia el suelo y ahora trabajamos con las elevaciones. Primero, elevo los brazos en paralelo hacia adelante, voy con los brazos hacia arriba, aquí siempre acuérdate el abdomen activo, no saques culete y tampoco alargues y aplanes el abdomen. El abdomen se contrae y vas en retroversión de la pelvis, o sea, empujas la pelvis hacia adelante. Ahora, bajo con los brazos al lado del cuerpo, justo llego a la altura de los hombros, bajo al lado de mis piernas y otra vez hacia adelante. Las palmas que miran hacia arriba, voy por encima de mi cabeza, desde la cabeza abro en apertura lateral, llego a la altura de los hombros y bajo a la altura de las piernas. Voy hacia adelante otra vez, las palmas que miran hacia abajo ahora y subo por encima de la cabeza, las palmas mirando hacia afuera, bajo a la altura de los hombros y finalmente llego a las piernas. Ahora vamos en el sentido opuesto. Primero, aperturas laterales, llego a la altura de los hombros, voy por encima de mi cabeza, palmas que se miran y bajo con los brazos estirados. Mantengo siempre los codos estirados. Voy bien hacia abajo. Ahora, las palmas hacia afuera. Hago una rotación hacia adentro de la muñeca. Y ahora, desde aquí, subo los brazos en lateral, las palmas que miran hacia atrás. Desde aquí vamos con las palmas que rotan hacia adentro para finalizar el movimiento por encima de la cabeza con las palmas que se miran. Palmas que se miran, bajo, brazos estirados, altura de los hombros y altura de las piernas. Última vez, abro en lateral, ahora pero con las palmas mirando arriba, sostengo el peso con la palma de las manos, ahora palmas hacia adentro, cierro por encima de la cabeza y con las palmas que se miran voy hacia adelante otra vez, mantengo en paralelo y desde aquí flexiono bien las rodillas y bajo un pelín y aguanto aquí en posición 8 tiempos
siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y dejo los brazos al lado del cuerpo y estiro finalmente las piernas. Muy bien. Ahora que hemos acabado con el trabajo de colocación de la pelvis, vamos a cambiar de trabajo y haremos una especie de crunch de pie. Primero, vamos a poner las manos a nivel occipital, entrelazamos los dedos para que estén bien entrelazados aquí por detrás de la nuca. Y desde aquí, manteniendo siempre los pies en paralelo, vamos primero con el inhalo, creciendo bien hacia arriba, y con la exhalación, arqueando bien la columna en su parte cervical y dorsal y flexionando hacia adelante como si quisiera hacer un crunch de pie. Aquí es importante que el abdomen se contraiga bien, mantente en esa postura, activa bien las piernas, busca tu mejor actitud activa y desde aquí otra vez inhala, mantente en esta postura y con el exhalo vuelves a estirarte. Ahora inhala, crece hacia arriba y con el exhalo cierra costillas, engancha costillas a la pelvis y vete hacia adelante en flexión dorsal de la columna. Mantente lo más adelante que puedas, ahueca tu abdomen como si te rebañaran con una cuchara. Ahora inhala y al exhalar vuelve a estirar tu espalda, a extenderla y a crecer. Siempre busca un crecimiento vertical, no crezcas hacia atrás. Esta postura hay que evitarla a todo momento. Hay que crecer desde la coronilla hacia el cielo, cuando llegas a tu eje corporal, cuando llegas, o sea, a la postura perfectamente vertical. Desde aquí hacemos otro inhalación, crezco y con la exhalación voy soplando todo el aire y poco a poco ahueca tu abdomen, flexiona bien la parte cervical, dorsal y vete bien hacia adelante como si quisiera hacer un crunch. Mantente ahí 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, inhalo y con el exhalo vuelve a la postura de vertical de elongación de la columna. Ahora dejamos los brazos, los apoyamos en el cuádriceps. Ahora lo que quiero que hagáis es poner los dedos bien abiertos, bien distantes, aquí en la posición del descanso del corredor, y vamos a hacer una variante del gato vaca que normalmente hacemos en el suelo, pero ahora lo haremos de pie. Entonces, primero mantengo bien el apoyo de las manos y del peso del tren superior del tronco de mi cuerpo en las piernas. Inhalando, saco el culete, aplano bien el abdomen y busco una extensión cervical y dorsal, mirando hacia adelante, sacando bien el culete y arqueando toda la espalda de forma cóncava. Y al exhalar voy primero con el mentón hacia adentro, cierra garganta, ahora arquea de forma opuesta, busca un sí redondo de la columna y vete hacia adentro estirando las piernas y manteniendo las manos por encima de tus muslos. Ahora otra vez flexiono las rodillas, bajo con las manos que van por encima del muslo y estiro la columna buscando este arqueo de la parte lumbar y la extensión de la parte cervical. Inhalo y con el exhalo voy estirando las rodillas, arqueando bien la columna, redondeo de la columna, mantengo las manos por encima de los muslos y roto los hombros atrás. Inhalo primero y con el exhalo vuelvo a flexionar la rodilla, vuelvo a bajar poco a poco
y a buscar primero saco el culete, luego extiendo bien la parte cervical. Ahora inhalo profundo, tira, tira, tira bien, mantente en posición de gato cariñoso. Y ahora con el exhalo, otra vez, cierra garganta, mirada hacia adentro, estiro poco a poco las rodillas, subo manteniendo las manos por encima de los muslos y roto los hombros atrás. Ahora inhalo y roto los hombros hacia adentro, cierro la garganta, bajo en flexión de rodillas, mirada hacia adentro y ahora inhalo y estiro la columna y voy allargándome bien, estirando, sacando el culete, buscando un estiramiento también del cuello, me quedo en ese estiramiento, al inhalar otra vez primero exhalo y poco a poco vuelvo el redondeo de la columna, estiro las rodillas, subo poco a poco bien hacia arriba y los hombros que rotan hacia atrás, hombros rotan hacia adentro, inhalo primero, luego al exhalar poco a poco voy bajando con las manos por encima de los muslos, sacando bien el culete que baja y alargando por última vez la columna. Aquí sientes bien el crecimiento de tu columna, inhala y con el exhalo otra vez, mentón a la glotis, cierra garganta, extiende las rodillas, sube poco a poco y me quedo aquí en esta postura. Muy bien, ahora que hemos hecho el gato caballo, nos ponemos a una extremidad del mat y lo que haremos será un roll down. Así que busco una extremidad, me pongo con los pies un poco más del ancho de la cadera. Vamos primero con los brazos bien por encima de mi cabeza, estirados hacia el techo. Activo bien el abdomen. Ahora será súper importante que mantengáis siempre los brazos estirados y que bajéis en bloque con la primera parte de vuestro tronco. Entonces primero inhalo y crezco desde la coronilla bien hacia arriba y luego flexiono desde las costillas por abajo la columna. Simplemente es una flexión de tronco a la altura de las costillas y voy bien hacia abajo y bajo hasta tocar el mat. Con los dedos apoyo los dedos, camino hacia adelante, camino, camino, camino y busco una colocación en plancha. Aquí es súper importante que hagáis una pequeña retroversión de la pelvis. La plancha no es esta, tampoco es esta. El culete está justo en línea con mi columna y sobre todo hay que imaginar que vamos dibujando una línea recta desde los hombros hasta los tobillos. A partir de aquí caminamos hacia atrás, volvemos con las manos hacia las piernas, nos colocamos con las manos justo en el tobillo, desde aquí vamos estirando bien los brazos, inhalamos y al exhalar subimos en bloque primero la parte inferior y luego la parte superior. Cervical y dorsal se flexionan a la vez como si fuesen un bloque único. Inhalo, crezco, lo vamos a repetir, jugamos unas cuantas veces con esto, crezco, crezco, crezco y con el exhalo flexiona desde las costillas por debajo, vértebra a vértebra tu columna, manteniendo siempre los brazos estirados y por encima de tu cabeza. Toco con los dedos el mat y camino hacia adelante, poco a poco vamos caminando y vamos buscando otra vez la plancha. Ahora me quedo en plancha, solo 3 segundos, que luego la trabajaremos bien. Trata de entender y ser consciente de tu postura. Activa los glúteos, activa el cuádriceps, saca bien el talón, mantente con el abdomen apretado y firme. Ahora nota cómo el peso tiene que estar sobre todo distribuido entre las muñecas y los tobillos, que no sea concentrado en las muñecas, no tienes que notar dolor en las muñecas. Desde aquí camino hacia atrás, otra vez, vamos primero en posición de pirámide y cuando estemos con las manos cerca de nuestros pies, otra vez buscamos que los brazos estén pesados, bien estirados,
Aquí rozando el suelo, inhalo y con el exhalo subo vértebra a vértebra por la parte lumbar y luego en bloque la parte cervical y dorsal hacia arriba. Ahora, muy bien. ¿Cómo vamos? Espero todo bien. Ahora, esta parte ha sido la parte introductoria, así que era el calentamiento para empezar la parte de trabajo del powerhouse. Ahora nos enfocamos en la parte, la así dicha, mansión del poder. Estamos trabajando de forma tridimensional la musculatura profunda del abdomen, el transverso, el suelo pélvico y la parte lumbar, ¿vale? En esto lo haremos, este trabajo lo haremos con las planchas. Vamos a hacer una combo de planchas frontales, laterales y en la plancha frontal vamos un poco añadiendo unas cuantas variaciones para que podáis seguir trabajando. El trabajo dura por lo menos 3 minutos, vamos manteniendo la postura y la colocación durante 1 minuto por cada trabajo, ¿vale? Entonces, ahora me pongo en otra posición para que me veáis bien también desde el otro lado. A ver, espero que se vea bien porque sobre todo en la parte cuando estemos en el suelo. Entonces, como os he dicho antes, primero vamos buscando la apertura un poco más del ancho de la cadera para distribuir bien el peso del cuerpo y para tener un buen apoyo cuando estaremos en el suelo en posición de plancha. Primero vamos bajando vértebra a vértebra como si fuese un roll down y vamos hacia el suelo. Desde aquí caminamos hacia adelante y en cuanto estemos en posición de plancha, primero vamos averiguando toda la postura para limpiar un poco, para buscar la higiene postural. Entonces, primero, nota que tu muñeca esté por debajo de los hombros. Ahora, los codos están perfectamente estirados. A partir de aquí, activa los glúteos, glúteos firmes contraídos, activa el abdomen, activa el cuádriceps, también el gemelo, saca bien los talones y conecta los deditos bien en el mat. Conecta siempre tu abdomen. Ahora estás trabajando el abdomen de forma profunda. Si el dolor lo sientes en la muñeca, estás trabajando de forma desequilibrada y tienes que bascular adelante y atrás para que el peso sea distribuido totalmente de forma equilibrada en toda tu longitud. Si no puedes aguantar, en cualquier momento podrás apoyar la rodilla y luego te recolocas. Si tienes una dolencia en la muñeca, porque tienes un esguince o cualquier cosa, puedes apoyar el antebrazo y hacer la plancha con el antebrazo apoyado, siempre y cuando empujes en retroversión la pelvis. O sea, en la plancha donde vas apoyando el antebrazo o vas apoyando la rodilla, es súper importante que empujes la pelvis hacia adelante para notar la tensión en el abdomen, porque si no, vas detensionando el abdomen y pierdes todo el trabajo de la parte abdominal. Entonces, ahora, primero nos colocamos en plancha, plancha frontal. Vamos a aguantar 1 minuto a partir de ahora. Nota sobre todo la distribución del peso del cuerpo. Aguanta en la posición. Mantente siempre con el abdomen firme, bien colocado, bien activo. La tensión en los brazos tiene que ser constante. Ya estamos a 30 segundos. Ahora, una pierna en el aire, la derecha. Haremos 15 segundos con la pierna derecha en el aire. Aguantando bien, manteniendo bien la postura. Aquí es súper importante que involucres toda la musculatura abdominal y lumbar para evitar hiperextensión. Apoyo la derecha y mantengo la izquierda en el aire 15 segundos. Perfecto, estira bien, no flexiones la rodilla. Y ahora apoyo la pierna izquierda y vamos en plancha lateral. La plancha lateral se ejecuta manteniendo la pierna que está abajo en línea con tu espalda, en línea con tu espalda, perfectamente por debajo
de tu pelvis y manteniendo la pelvis bien hacia arriba. No te hundes con la pelvis hacia abajo, mantente bien hacia arriba. Estira un brazo que se mantiene justo por encima de tu hombro. Estamos a 30 segundos y ahora estira la otra pierna y la mantienes en el aire si puedes aguantar. Si no puedes aguantar, en cualquier momento puedes apoyar la pierna interna por la rodilla y mantenerte en plancha lateral desde esta postura. Aguanta, nos faltan solo 10 segundos. Ahí, muy bien. Mantente con la pelvis bien arriba, colócala bien. No colapses con la pelvis. Muy bien, un minuto ya lo tenemos. Ahora volvemos en plancha frontal. Otra vez, os acuerdo, desde la plancha frontal, esta no es una plancha, esta es una plancha. Hay que bajar el culete y aguantar. Aguanta ahí. Tenemos un minuto. Mantente en alineación. No dejes que el cuello se caiga. Mantente con el cuello mirando hacia abajo, hacia el suelo. Aguantando la postura. Notando toda la musculatura abdominal, contrayendo bien los glúteos, si no, no vale. Faltan 10 segundos y luego pasamos a plancha lateral hacia el otro lado. 4, 3, 2, 1. Muy bien, cambiamos de lado. Y ahora, como antes, primero, buscamos que la pelvis esté bien hacia arriba. Un brazo se estira y la pierna va en el aire si puedes mantenerla. Y desde ahora empezamos un minuto. Mantente arriba. Aguanta. Faltan solo 40 segundos. No te hundas. Si no puedes aguantar con la pierna en el aire, la apoyas hacia adelante. Si no puedes aguantar con la pierna apoyada hacia adelante, la otra estirada, apoyas la rodilla y vuelves a un nivel inferior. Pero aguantas. Aiuto. 10 segundos. Que no veo el crono. 5, 4. 3, 2, 1. Muy bien. Vuelvo a plancha frontal y hacemos el último minuto para acabar los 5 minutos de plancha frontal. Ahora, primero, vamos con una pierna en el aire y aguanto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de pierna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apoyo las dos y basculo adelante atrás. Así, perfecto. Vamos basculando. Faltan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y apoyo rodillas y me siento mis glúteos muy bien. Vamos hacia atrás, mantengo las manos bien en el mat pegadas como caracoles y busca alargarte con tu columna caminando hacia adelante con las manos. Las manos siempre buscan esta autoelongación de la columna. Caminando bien hacia adelante, alejando bien toda la parte de la muscolatura, tirándola hacia adelante para que se estire. Desde esta postura vamos caminando con las manos hacia el lado derecho para estirar toda la muscolatura del costado, del lado opuesto. Una musculatura se contrae y tienes que notar sea la contracción que el estiramiento. Si no notas tensión, tienes que girar un pelín más
para que por lo menos sea un estiramiento completo della parte obliqua, della muscolatura dell'osso obliquo, sia interno e esterno, di tua muscolatura addominale. Luego inhalas y con el exhalo vuelvo hacia el centro y desde aquí vamos hacia el lado opuesto, siempre buscando la máxima inclinación lateral. Aquí no hay rango prohibido, aquí hay que buscar el rango máximo para que notes el estiramiento y sea beneficioso. Tiene que ser un estiramiento suave pero poderoso. Muy bien. Y ahora volvemos al centro. Perfecto. Espero que vamos bien. Nos veo en chat, así que no puedo tener un feedback de lo que estáis haciendo, pero espero todo bien. Ahora, hacemos una combo de la parte de plancha frontal con la plancha de tríceps, ¿vale? Esto también va a durar 3 minutos, así que aquí incorporar energía y fuerza porque seguimos trabajando la parte del core. Primero, una explicación súper importante para que hagáis el trabajo bien. Entonces, cuando trabajamos con la plancha de tríceps, el trabajo se hace manteniendo siempre los codos cerca de tu costado, que estén pegados como si fuesen caracoles de verdad. No quiero que los codos se vayan hacia afuera. Si estás haciendo una plancha flexionando los codos hacia afuera, estás trabajando la parte del pectoral y del deltoide anterior, que ahora no me apetece trabajar. Ahora quiero que trabajéis siempre con los codos apuntando hacia atrás. Los codos están justo en línea con tu cuerpo y el trabajo será simplemente de flexionar el codo. Sí que es normal cuando flexionas el codo en plancha, o sea, cuando estás en esta posición, que el cuerpo se adelante, voy hacia adelante con el cuerpo. Esto es súper normal, porque si no, no puedo hacer una plancha de tríceps. No puedo hacer una plancha de tríceps manteniendo la postura justo donde estoy. Tengo que adelantar el cuerpo para permitir al codo que se flexione, ¿vale? Pero cuando estamos abajo, luego apoyaremos las rodillas, subiremos en chaturanga. Y cuando subo en chaturanga aquí, hay que mantener bien activado el abdomen, porque si no te dará tirón de la parte lumbar. Así que, súper importante para que hagáis este trabajo bien, primero conectar los deditos bien atrás, flexionar el codo adelantando el cuerpo y llegar al máximo donde podáis, aguantando con el tríceps sin apoyar la rodilla y solo al final apoyar la rodilla, estirar y aplanar el abdomen, pero manteniéndolo en contracción, contrayendo bien los glúteos y luego sí, acabamos en pirámide y volvemos a hacer el ciclo, ¿vale? Entonces, primero, buscar un poco la posición para que tengáis el espacio para hacer todo el trabajo. Va a durar 3 minutos. Esto de pasar por la pirámide nos permite de tener un descanso, digamos un descanso activo. Y a partir de ahora vamos, primero plancha frontal, vamos en tríceps, aguanto 3, 2, 1, apoyo rodilla, estiro chaturanga y vamos en pirámide. Y con los talones empujo hacia abajo para conectar el talón. Si no puedo llegar con el talón, por lo menos empújalo para que llegue más cerca posible del suelo. A partir de ahora. Primero, vamos en plancha frontal, vamos en tríceps, aguanto 5, 4, 3, no apoyes la rodilla, ahora sí apóyala, activa abdomen y estírate bien en chaturanga y pirámide. Muy bien, aguanto 5, 4, 3, 2, 1, plancha frontal, tríceps, aguanto 5, 6, 7, 8. 9, 10, apoyo rodilla, estiro, abdomen activo y otra vez pirámide. Descanso 5, 4, 3, 2,
1. Ahora vamos en plancha. Plancha frontal. Vamos en tríceps. Aguanto 10, 9, 8, 7, 6. No te apoyes. 4, 3, 2, 1. Ahora sí te apoyo. Vamos estirando bien. Y ahora pirámide. Descanso activo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plancha frontal. Aguanta. Tríceps. Bajamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo rodilla. Chaturanga. Y vamos otra vez en pirámide. Y descanso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plancha frontal. Venga, ya estamos a 2 minutos. Tríceps. Aguanto 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Apoyo rodillas. Estiro bien el abdomen. Abdomen activo y vamos pirámide. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Otra vez plancha, aguanta y ahora vamos en tríceps. Últimos 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo rodillas, apoyo abdomen, chaturanga y pirámide. Vamos con la pirámide, con los pies que se acercan a las manos. Mantengo los talones ahora sí bien apoyados y mantengo la posición de pirámide 10 segundos. No flexiones las rodillas, mantente con las rodillas bien estiradas, mantente con los talones en contacto con el mat. Y ahora, mano derecha al tobillo izquierdo, manteniendo la mano izquierda en contatto con il mat. Tienes que notar un estiramiento della parte della spalla alta e della parte della pantorrilla della mano, del pie donde tienes la mano. Te mantienes ahí, mantente con el apoyo distribuido como lo tenías antes, no te desplaces hacia el lado donde tienes la mano. Ahora vuelves a colocar la mano derecha, la mano izquierda va al tobillo derecho. Trata de mantener siempre el talón pegado en el suelo, no lo despegues, no lo levantes, mantente con la mano agarrada bien en el tobillo. Tienes que notar la tensión de la musculatura del brazo, por un lado del brazo que cuelga el tobillo que está estirándose y del otro brazo que se apoya que está contrayéndose. Ahora dejo la mano apoyada en el suelo, camino manos hacia los pies. Perfecto. Ahora mantente ahí. Las piernas están en la misma postura, mantengo la distancia. Voy con una mano hacia el codo opuesto, me abrazo. Y desde ahí vamos simplemente rotando el tronco hacia el lado derecho, manteniendo el codo cerca de tu pierna, la derecha. Te mantienes aquí en rotación. En esta postura empujas hacia abajo, no hagas rebotes. Mantente por lo menos 30 segundos. Estirando bien toda la parte del costado lateral. Y ahora inhala y con el exhalo vuelve al centro. Y aquí en la parte central empuja como si quisiera llegar con el antebrazo hacia apoyarlo al mat. Ahora inhala y con el exhalo rota hacia el lado opuesto. No acompañes con el cuerpo, mantente siempre en el centro, no te desplaces por el peso del cuerpo. Y vuelve hacia el centro.
Y ahora desde aquí dejo los brazos sueltos, pesados, inhalo y con el exhalo subo vértebra a vértebra, piensa en tu columna como si fuese un collar de perlas y desarróllala vértebra tras vértebra, vuelves a subir, rotas los hombros bien hacia atrás, rota dos, tres veces y ahora cambia de sentido, rotas hacia adelante, uno. Dos, tres. Muy bien. Ahora vamos a colocarnos con los isquiones en el suelo. Así que primero me siento, saco bien el culete. Tengo que notar los isquiones en contacto con el suelo. Y sobre todo en esta postura, las manos están por debajo de los muslos para bajar al suelo sin tirarme y para tener conciencia de mi bajada. Así que manos por detrás de las rodillas, abrazo bien mis muslos y bajo en redondeo de la columna. Redonda bien la columna y poco a poco vas hacia el suelo y te apoyas totalmente en el suelo. Te colocas bien en el mat y ahora vamos con el shoulder bridge. Ponemos los talones bien cerca de mi culete, activamos bien la parte abdominal. Aquí aplasta bien tu columna para que toda la parte lumbar se pegue en el mat. Esto es un estiramiento que estamos haciendo en la parte lumbar. Ya que estamos aquí, antes de colocarnos en el puente invertido, con las manos en la cresta ilíaca, esos huesos salientes que tenemos aquí justo a la altura del ombligo, vamos a hacer una báscula de pelvis. Entonces, primero rotamos hacia adelante en retroversión de la pelvis y luego rotamos hacia atrás. Hacemos esta báscula, como ya sabéis, rotando hacia adelante y hacia atrás. Tienes que, en un caso, empujar como si quisiera empujar el culete en el mat, aplanar bien tu abdomen. Toda la parte de la musculatura del abdomen se aplana y aumento este hueco lumbar que tengo aquí entre la parte baja de la espalda y la esternilla. Y luego vuelvo a aplanar mi parte lumbar y a rotar la pelvis hacia adelante. Sigue con este movimiento de rotación de la báscula de la pelvis, lento y calibrado. Dos veces más. Y ahora quédate en el punto donde tu lumbar adhiera bien a la esterilla. Y desde aquí, manos en el mat, alargo bien los brazos, busco la posición de colocación donde los brazos estén pegados al mat y subo vértebra a vértebra en 7, 6, 5, eleva la pelvis, 4. 3, 2, 1. Acabo en el punto donde tengo justo una línea recta desde las rodillas hacia los hombros. Mantente con la pelvis más arriba que puedas. El glúteo y el culete está bien activo, bien contraído, porque es el que empuja hacia arriba y sostiene todo el peso del cuerpo. Las rodillas que no vayan hacia afuera, mantente con las rodillas en alineación. El Pilates trabaja todo el tiempo en alineación. Acuérdate de inspirar por la nariz y exhalar por la boca. Y mantén la postura 10 segundos más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora inhala y con el exhala bajo vértebra a vértebra, pero sin tocar el suelo. Cuando llegas cerca del suelo, quédate justo a 2 centímetros del suelo, que queden justo 2 dedos y vuelve a subir. Subes en 5, 4, lento, si no, no vale, 3, 2, 1. Cuando subes arriba, empujas aún más, puedes subir más, eleva más la pelvis. Empuja, sigues empujando y aguanta 10 segundos empujando. 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, desde ahí, estira una pierna y manténla justo a la altura de la otra pierna. La pierna que tienes estirada con el dedo gordo va hacia el techo y tira del techo. Y aguanta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora baja con el talón y sube con la punteta. Pintamos la pared. Baja talón, pero no baja la pelvis. La pelvis se queda arriba y sube punteta. Baja talón y sube punteta. Baja talón, sube punteta. Baja talón y sube punteta. Y la última, baja con el talón y subes con la punteta. Y ahora vamos a recolocar la pierna en el mat, que el talón esté justo cerca de tu glúteo, pero no demasiado. Y ahora estiro la otra pierna. Primero vamos con el dedo gordo hacia el techo y tiro. 8, 7, 6. Mantengo la postura, no hagas rebote isométrico. Empujo a tope. Bien hacia arriba. 4 segundos. 3, 2, 1. Ahora bajo con el talón 1 y subo punteta. Bajo con el talón 2 y subo punteta. Bajo con el talón 3 y subo punteta. Bajo con el talón 4 y subo punteta. Bajo con el talón 5, activo el abdomen, subo punteta. Bajo con el talón 6, subo punteta. Bajo con el talón 7 y subo. Y la última, baja lento, 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 lento. Y subo en 4, 3, 2, 1. Ahora vuelvo a colocar la pierna en flexión y desde aquí volvemos con elevaciones de la pelvis sin bajar hasta el mat, solo llegando a rozar el suelo. Bajo en 4, 3, 2, 1 y cuando esté cerca del suelo subo en 4, 3, 2, 1, empuja y ahora pulsos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La pierna derecha en el aire y bicicleta. Son 8. Lentos. 7. Rango completo. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sentido contrario. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora siempre la misma pierna apuntándose al techo y son pulsos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo la pierna derecha. Y 8 de bicicleta, sentido normal, lenta. El primero, el segundo, pelvis bien hacia arriba, empuja bien la pelvis, que no se caiga el culete. Estamos a 4, 5, amplio rango 6, 7, 8, sentido opuesto. Vamos con la bicicleta al revés. 1, 2, culete bien arriba. 3, aguanta con el glúteo. 4, 5, 6, 7, 8. Estira la pierna, la misma. El dedo gordo apuntándose al techo y 8 rebotes. 7, 6, 5, pulsos. 4, 3, 2, 1, apoya y ahora pulsos aún de la cadera, pelvis hacia arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Uno, aguanta un con la pelvis bien arriba. Isometrico. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y apoyo vértebra, vértebra, bajando en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Y ahora me relajo y voy primero flexionando un poco las rodillas hacia el pecho y balanceo del bebé feliz. Voy masajeando mi columna derecha e izquierda. Perfecto. Y adelante atrás. Buscando siempre un control. Me quedo en esta postura, mantengo las piernas hacia el pecho. Y ahora, a partir de aquí, primero estiramos una pierna y la apoyamos en el mat, la otra la mantenemos bien hacia el pecho, la que tengo flexionada la agarro por detrás del muslo y caminando hacia arriba empiezo a estirarla y mantengo la pierna hacia mí. Si puedo estirar completamente la pierna, pues perfecto. Si no llego, con una toalla, con una banda elástica, puedes poner la banda elástica por detrás de la pierna, por detrás del talón o de la planta del pie y tirar desde la punta para que el empeine vaya hacia ti. Contra más el empeine se flexiona hacia ti en flexión dorsal del pie, y consigues estirar toda la parte de la pantorrilla, además que los isquios urales, o sea, toda la cadena posterior inferior y inferior baja de tus pies, de tus piernas. Ahora, con una mano mantente la pierna hacia ti, pero ahora flexiona con la rodilla hacia afuera, rotando bien hacia afuera, y ahora mantente con la pierna por encima del cuádriceps de la pierna opuesta, las manos detrás del muslo y tiro para estirar el piramidal. Desde aquí tiro bien desde detrás del muslo. Cada estiramiento tiene que durar por lo menos 30 segundos. Esto que haremos del piramidal puedes hacerlo diariamente y que dure hasta 3 minutos. O sea, si tienes tiempo, siempre búscate una esquineta para estirar el piramidal, que es uno de los músculos más conflictivos que tenemos. Y puedes quedarte en esta postura hasta 3 minutos. Ahora, cambiamos de pierna. Primero, vamos flexionando la otra pierna hacia el pecho, estirando la pierna opuesta que antes teníamos flexionada para que se apoye totalmente en la esterilla. La que tengo flexionada ahora se va estirando, manos detrás de la rodilla, camino hacia arriba por detrás de la tibia, en la pantorrilla, llego hacia el tobillo, estiro la rodilla, trata de mantener la otra pierna en el mat y desde aquí vamos hacia la planta del pie, tiramos de la punta, si podemos, si no nos agarramos con una minibanda, con una correa, con lo que tengamos en casa, puede ser hasta una toalla, una sábana, para tirar bien, cerca de no tirar del cuello. Estamos tratando de estirar el cuerpo, no tirar una musculatura mientras estiramos la otra. Así que el cuello no tiene que contraerse, tiene que dejarlo apoyado siempre en el suelo, en relax. Si puedes, estira bien la rodilla, mantente en esta postura, tira aún más, cada vez trata de estirar más sin hacer rebote. Puedes ganar flexibilidad solo si mantienes la postura de forma constante. Y luego esta pierna la mantienes por el tobillo, la flexionas en rotación externa apoyando la cara externa del pie por encima de tu muslo, acercando bien el talón a tu pubis. Más lo acercas,
más puedes estirar el piramidal siempre que hagas una rotación externa. Así que con la otra mano empuja la rodilla flexionada para que vaya bien hacia atrás y mantente en tracción de la pierna que mantiene el apoyo. Así que manos detrás de la rodilla y tiras hacia ti. Nos mantenemos aquí 15 segundos más. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Y ahora vamos primero estirando las piernas bien a la vertical. Vamos buscando que las puntas estén hacia mí. Y ahora, desde esta postura, primero inhalo y con el exhalo voy subiendo a la posición del teaser. O sea, me siento en mis isquiones, voy bajando las piernas, casi rozando el suelo, pero sin apoyarlas. Y abro bien los brazos, sacando bien el pecho, manteniendo la postura en apoyo justo en la parte de los isquiones, por encima del sacro. Mantengo esta postura. Ahora piernas en table top, piernas en ángulo de 90 grados, manos por debajo de la rodilla. Mantengo esta postura, estiro una pierna, mantengo la otra flexionada. Si puedo, aguanto sin mantenerme con las manos detrás de la rodilla. Si no puedo, mantengo las manos detrás. Si no aguanto 10 segundos así, una pierna estirada, casi en el suelo, rozando pero sin tocar, y la otra flexionada en tabletop, o sea, ángulo de 90 grados, como si la tibia quisiera ponerse paralela al suelo. Ahora cambio, las piernas se flexionan en tabletop, me mantengo bien cerca, mira mi espalda, la espalda está recta, mantente con la clavícula abierta, saca pecho. Y ahora estiramos la otra pierna y mantenemos en tabletop la pierna opuesta, la tibia paralela al suelo, la rodilla que está justo por delante de mi pelvis, y abro las piernas, los brazos en cruz. Mantengo la postura 15 segundos como antes. Perfecto. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piernas en tabletop, otra vez, las manos detrás. Y ahora aquí hacemos un balanceo adelante atrás, volviendo siempre a la postura del tabletop aquí en control. Vamos bien hacia atrás y volvemos a la postura. Siempre cuando vuelvo a la postura, acuérdate de alargar bien tu columna y buscar que la espalda esté bien recta. No acabo con la postura della dorsale incurvata. Así que primero saco bien el pecho, abro la clavícula, mantengo la postura, y luego sì, voy en redondeo de la columna, voy hacia atrás y vuelvo buscando el equilibrio en el sacro. Estiro las piernas y ahora taconeo. Talones en contacto, puntas hacia afuera, y toco talón contra talón. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flexiono in tabletop, voy bien hacia atrás y vuelvo, otra vez estiro y taconeo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ahora las piernas se flexionan, me mantengo siempre en equilibrio sobre los isquiones, plantas en contacto, junto las plantas una con la otra y voy hacia atrás y vuelvo. Bien hacia atrás y vuelvo en la postura como antes, manteniendo las piernas en contacto, plantas contro plantas, y tratando de mantener siempre los talones, la parte del talón de Aquiles, en contacto con la pubis, bien hacia adentro. Aguanto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora extiendo última vez las piernas y desde aquí
Una pierna se flexiona por encima de la otra. Mantengo la postura como la postura que hemos hecho antes para el estiramiento del piramidal, pero ahora sin apoyar la pierna en el suelo. Tiene que notar el cuádriceps en tensión. Son solo 4, 3, 2, 1. Ahora cambiamos. La otra pierna se flexiona, se coloca por encima del cuádriceps. La otra aguanta, es mi apoyo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora estiro las piernas. Apoyo las piernas en el mat. Estiro bien mi espalda. Ahora en redondeo vuelvo hacia atrás, vértebra a vértebra. Primero la lumbares, luego la parte dorsal, cervical en apoyo. Me coloco bien en el mat. Y vamos ahora en el puente invertido, otra vez. Subo siempre lento, lento, vértebra a vértebra, que nada sea de impulso. Pero ahora acercamos los talones a las manos. Acerca hasta cuando puedes cogerte de los talones y subir, elevando bien la pelvis. Aquí, ojo, tienes que mantener las rodillas en alineación. No vayas hacia afuera con las rodillas. Mantente con el talón bien pegado en el suelo. Mantente con el agarre en los talones y vete bien hacia arriba, manteniendo la postura, notando la tensión en el cuádriceps, notando toda la parte de la columna, del glúteo, la parte de los isquios urales activada completamente. Y aguanta 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora vuelve a bajar. Y ahora otra vez flexiona las rodillas hacia el pecho, las dos a la vez. Manténlas bien hacia el pecho. Desde esta postura, ahora vamos estirando las piernas, agarramos los tobillos y acercamos las piernas estiradas hacia el tronco. Tiro bien. Si puedo, que no se despegue el culete. Toda la flexión que puedo conseguir, tengo que conseguirla sin despegar el culete. Tirando bien de las piernas y sintiendo y notando la tensión en la cara externa y en la cara posterior de mi cadena inferior de las piernas. Ahora, este trabajo, el trabajo final, será un trabajo de estiramiento para el psoas ilíaco y para la parte de los abductores. Entonces, ahora, espero que me podáis seguir. Vamos recuperando los minutos que hemos perdido en principio con la última parte de estiramiento del psoas. Y en este trabajo necesitamos o una cinta o el Magic Circle para quien lo tenga. Sé que esto es algo que no tenemos todos en casa, así que lo voy a enseñar con una banda elástica que también se puede sustituir con unas medias de compresión, con una toalla, con una sábana, una correa, lo que tengamos en casa, ¿vale? Así que primero, como antes, nos tumbamos boca arriba, la banda por detrás de la planta del pie. Una pierna se apoya totalmente en el suelo, la otra va con el talón estirada por encima de mi rodilla, la rodilla por encima de la cadera. Y desde aquí primero vamos abriendo y manteniendo con los brazos en flexión del codo la pierna que se estira hacia afuera. Puedo mantener con la mano opuesta, dejando que la pierna se acerque hacia el suelo. Y súper importante, acerca la planta del pie, o sea, la punta del pie a tu cuerpo. O sea, que la bajada no sea distante, sino justo más o menos a la línea de tus hombros.
para que la apertura sea de la parte aductora. Aquí lo que puedes cometer como error es despegar el culete. El culete tiene que mantenerse pegado en el suelo. Con una banda puedes adaptar la extensión de la pierna y su bajada para que mantengas siempre la tensión y sobre todo para acercarla hacia ti. Cada vez que notas una aflojarse de la tensión, trata de aumentar el rango acercándola hacia ti o bajándola hacia el suelo, y en este momento te quedas en el punto de máximo dolor. No hay que sentir un dolor exigente, hay que sentir una tensión beneficiosa, y aguantar en esa tensión. El músculo, que es como una banda elástica, luego se adapta, y cuando acabes la adaptación, vuelves a estirarlo para ganar flexibilidad. Manténlo aquí unos segundos más, y ahora esa misma pierna pasa por encima, vuelve al centro y desde aquí va hacia el lado opuesto. Eso es un estiramiento de la fascia lata y de la parte de los isquios urales. Siempre cuando lo hagas, manteniendo la pierna como siempre estirada, sin tener flexión en la rodilla, sin despegar el culete justo de la pierna que estás moviendo desde el suelo, el culete se mantiene lo más pegado posible y además la pierna se acerca a ti. Así que acércala bien para que no vaya en bajada hacia atrás, porque si no, no notarás tensión. Y al acercarla, además, si mantienes la punta hacia ti, notarás como toda la parte de la pantorrilla se va estirando y la tensión se refleja desde el músculo profundo del glúteo hasta el talón de Aquiles. Mantente en el punto de máxima tensión, como siempre. Cuando notas que esta barrera ya se va adaptando, ya no hay barrera, bajas un pelín más o acerca un pelín más la pierna a ti y mantente. La que trabaja normalmente es también toda la musculatura del brazo, que tiene que mantener la tensión constante. Ahora vuelve hacia el centro, pone el otro pie por dentro. Si tienes una banda elástica, aplana la banda para que esté perfectamente en contacto con la planta del pie y para que no haya un efecto torniquete. Y a partir de ahora, primero vamos a abrir hacia la lateral, bien hacia afuera. Aquí necesito espacio. Vamos abriendo bien hacia afuera, abres, abres, abres. Como siempre, acuérdate de no solo dejar que la pierna se abra en lateral, sino tirarla hacia ti para que suba y se eleve al máximo que pueda. Y en ese punto tienes que notar también un dolor, una tensión casi a nivel del ingle. Esa parte de los aductores, la que estamos abriendo y buscando y ganando de flexibilidad. Nota cómo la otra pierna se opone y se mantiene más pegada, más adherida posible a la esterilla. Manténla, tírala, tracciónala hacia ti. No flexiones la rodilla. Si notas que la rodilla se dobla, vuelve a estirarla. Busca un bloqueo articular. Y a partir de ahí, vuelve a recolocarla hacia el centro. Y otra vez, desde el centro ahora, vamos en bajada, en rotación interna, hacia adentro. Acuérdate que el culete de la pierna que estamos bajando y rotando, no se despegues. Si notas que se está despegando totalmente del mat, vuelve al centro y vuelve a pegarlo y a bajar y a rotar hacia adentro la pierna sin que se despegue otra vez. Muy bien. Ahora, quédate ahí unos segundos más.
Quédate en esta postura, no la pierdas, mientras me voy recolocando y te voy explicando las últimas cosas para que salgamos de esta sesión. Ahora, en 4 segundos vuelve a recolocarte al centro, deja la banda, apoya las piernas, poco a poco nos colocamos de pie, nos mantenemos con las piernas en paralelo. Ahora acercamos los talones y rotamos dirigiendo las puntitas hacia afuera unos 30 grados. Esta es la postura Pilates, pies Pilates. Ahora, con los talones en contacto y con una distancia de más o menos un puñetito entre los dedos gordos del pie, vamos aflojando las rodillas, manteniendo la colocación de la pelvis, ajusta la cintura, activa el abdomen, hombros aflojados, mentón ligeramente hacia el pecho, una mano por debajo del pecho, por encima de las costillas y una mano en el ombligo. Vamos retomando el patrón respiratorio como en principio, inhalo por la nariz y noto las costillas que se abren y ascienden. Exhalo y primero cierro las costillas y luego incorporo la parte de las fibras abdominales que se cierran. Inhalo, abro costillas, asciende el tórax, el diafragma sube y exhalo, el diafragma se aplana, cierro costillas y ahora activo las fibras abdominales. Inhalo nariz y suelto boca. Inhalo nariz y suelto boca. Inhalo nariz y suelto boca. Y ahora inhalo, abro los brazos, extiendo los brazos, elevo los brazos por encima de la cabeza y desde aquí crezco como si fuese un flor, una flor hacia arriba. Desde la coronilla me sale mi flecha que me llega hacia el techo y aquí ahora vamos exhalando y bajando vértebra a vértebra con las manos siempre a la altura de las orejas, vamos llegando hacia el suelo, vértebra a vértebra, mantente bien hacia abajo. Ahora trata de estirar bien tu columna, de notar hasta dónde has llegado. Ahora inhala y con el exhalo sube vértebra a vértebra, manteniendo los brazos pesados al lado del cuerpo, déjalos sueltos, déjalos pesados, manténlos a los lados del cuerpo. Ahora palmas bien hacia adelante, tira bien hacia abajo, las yemas tiran hacia el suelo y ahora fuerzas opuestas, imagina esta flecha que desde la nuca sale de la coronilla y promueve tu elongación de la columna y luego imagina esta misma flecha que vuelve hacia atrás, pasa por tu eje corporal, pasa por el ombligo, va hacia abajo y te tira hacia el suelo, los brazos tiran hacia el suelo, inhalo, crezco, elongación de la columna, no suben los hombros sino sube toda tu espalda, toda tu columna y ahora vuelta atrás, esta flecha pasa otra vez por la coronilla, cabeza, cuello, ombligo, va hacia abajo y bien abajo, mantengo los hombros redonditos de los hombros bien hacia atrás, 4, 3, 2, 1, redonditos hacia adelante, 4, 3, 2, 1 y ahora mantengo los hombros atrás, bien abajo y esta será toda la postura que mantendré toda la semana. Muy bien, espero que me hayáis podido seguir, que hayáis disfrutado de la clase y sobre todo que os haya permitido de desconectar un ratito de vuestra rutina. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Ahora no estoy conectada, así que no sé si aún estáis ahí,
pero espero todo bien y luego voy mirando los comentarios. Si os ha gustado, suscribiros y bueno, y nos vamos, vamos hablando y nos vamos conectando para la próxima clase. Que tengáis una buenísima noche, un abrazo y un besazo a todos. Ahora seguimos con la clase de comprensivo, pero lo haré en Zoom. Vale, un besito, chao chicos.